¿Qué tal, mis amigos de Impacto Crítico? Bienvenidos una vez más aquí a el canal con su amigo Sots. Les doy la más cordial bienvenida y esta ocasión quiero platicarles de algo que me preguntan mucho ahora en el stream, que es referente a los tanques de recompensa que están por las fichas en el o tokens en el pase de batalla. ¿Cuál debería de elegir? ¿Cuál es el que más me conviene? ¿Cuál es el tanque ideal para mí? Y justamente en tono de esto, lo que yo quiero comentarles realmente es hay que plantearse primero qué tipo de tanque soy, o sea, me gusta el pesado, el mediano, el cazatanque. Y segundo, ver, digamos, qué línea de los tanques estoy desarrollando. Porque si quiero ir por uno de Estados Unidos, que es un pesado, pero no he desarrollado nada, pues tal vez no me convenga, ¿no? A diferencia de si estoy desarrollando un pesado ruso, ¿no? Me va a convenir en ese caso. O si los que estoy jugando son los medianos, ya sea franceses o alemanes. Por ahí va la cosa y lo mismo con los cazatanques. Entonces, esos dos factores son muy importantes para tomarse en cuenta antes de seleccionar su tanque. ¿Cuál es mejor de entre ellos? Son muy parejos porque son tan diferentes entre ellos. Tienen ventajas y características tan particulares que cada uno de ellos es, yo creo que, un gran tanque. Y los cinco tanques son los mejores de entre los tanques que hay en estas opciones y estas líneas, ¿no? Vamos a verlos. El primer tanque que salió en esta modalidad de recompensa fue justamente este, el AFACE. El AFACE 1. Ahí lo vemos en su modo tal cual viene de fábrica. Cuatro orugas, un tanque de veras espectacular, ¿no? Un cañón muy bueno. Y si nosotros queremos ver lo que son sus características, entonces vamos para allá. Tenemos en primer lugar daño promedio de 400, penetración promedio de 258, tres tipos de balas, la AP, la HIT y la explosiva. Todos traen este kit de reparación universal o infinito. Sí, tiene menos 10 grados de presión, 1800 de vida, una torreta con un blindaje de 292, que obviamente con el estilo que tiene va a ser uno de los elementos más importantes para esta torreta, definitivamente, y para este tanque poder asomarse por entre las distintas opciones del mapa, las colinas, y atacar con la excelente presión que tiene. El segundo tanque que tenemos aquí es el Char Future 4, un tanque que es de la Nacional Francesa, un tanque mediano, es un cargador, cuatro tiros, que tenemos 1750 de vida, un rango de visión de 463, tenemos un daño promedio de 390 y una penetración promedio de 264 y 330. Tiene APSR como primera bala, HIT como segunda y la explosiva como la tercera. De entre estos, podemos ver que la HIT y la APSR tienen 1400 y 1060 de velocidad. Una bala muy rápida. Es 7.5 de depresión. O sea, bastante aceptable para este francés. El blindaje, bueno, pues ahí sí
Creo que es nulo. La torreta tiene 140 y el chasis 55, así que hay que tener cuidado con las explosivas. El tercer tanque es el Optic 777 versión 2, que tiene 440 de daño promedio, 1850 de puntos de vida. Tenemos también una penetración de 258 y 340 también con la HIT, de 68 con la explosiva y 530 al daño. 1981 daños de promedio por minuto. Un gran tanque que tiene un blindaje en la torreta de 258, 225, un chasis de 132. Digamos, para hacer un ruso, es un tanque que no tendrá el gran blindaje como el IS-7, pero es un tanque que se va a dar a respetar en el campo de batalla. Eso sin lugar a dudas. Después, a esta temporada se ha agregado el mediano alemán, el Panzer, ¿no? El cual podemos ver que tiene 1600 puntos de vida. Tenemos un daño promedio de 390, una penetración de 300, de 268 y 300 con la HIT. Su bala principal es la PCR, la HIT como la bala secundaria y la más cara. Y tenemos también que tiene un blindaje de la torreta de 63 y del chasis de 40. Muy, muy fácil de penetrar este tanque. La gran ventaja es que puedes obtener menos 15 grados de depresión. Tiene una suspensión neumática. Una belleza en cuanto a eso, y cambia su velocidad de apuntamiento y su dispersión al cambiar a este modo asedio. Ya les mostraré algunas replays de cómo funciona esto. Y el cuarto, el quinto tanque que llega con nosotros es el K91 PT, este cazatanque ruso que es de verdad uno de los que más me gustó por el daño y la penetración que puede hacer esta torreta que tiene donde ver, y la torreta con ángulo. Es como una mini 2684, pero en pequeño tiene una gran cadencia. Vemos que este tanque tiene 1600 de vida, un daño promedio de 390, una penetración de 315 con la bala APCR, que es la cara, y 258 con la estándar, ¿no? Un daño promedio por minuto de 3400, ¿no? Pero sí, el proyectil bastante alta para hacer una APCR, menos 5.5 grados de depresión para ser ruso, está dentro del promedio, está muy bien, pero su blindaje es de 260 para el chasis, ¿no? Digamos, como esa parte donde iría la torreta, ahí está. Un gran tanque también. Yo no podría decirles, este es mejor que aquel. Los cinco tanques son una maravilla, la verdad. Insisto, creo que lo que tienen que hacer mis amigos es pensar en cuál es el tanque que va más sobre las líneas que están trabajando y cuál es el tanque que va más sobre su estilo de juego. Definitivamente, ¿no? Ver cuál es esas dos, y de ahí decidir. Los cinco tanques están muy bien a mi gusto, me gustan todos, con el diseño, con sus daños, con su movilidad, esta línea y estos perfiles que tienen cada uno de ellos. Me gusta muchísimo. Así que, ¿qué les puedo decir, mis amigos? Sin más que decirles, pues bueno, el gato no quiso venir. Ven, 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 gatito, ven, 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 ven. Queremos que aparezcas en el video porque, bueno, ¿qué van a decir de ti? Ahí está el shot con su gato. Y bueno, mis amigos, muchas gracias por estar conmigo en este pequeño video. Ahí, ya saben, estamos todos los días en
9 de la noche en México. Ahora estamos cambiando el horario, así que estaremos disponibles para cualquier pregunta o cosa que quieran saber relacionado a estos tanquecitos. Pues bueno, sin más que decirles, estamos. Diles adiós, gatito. Diles chao, nos vemos. Estamos aquí. Nos vemos en el campo de batalla. Hasta luego, mis amigos.